¿qué tal estáis? Aquí estamos en movimiento otra vez de viaje. Seguramente habréis visto en los últimos capítulos del blog todo tema de vuelta al cole, vuelta al trabajo, a la rutina, organización, y estáis diciendo, mira, ya basta ya de tanto orden, quiero volver a las vacaciones. Bueno, pues con esa intención el vídeo de hoy nos estamos yendo a la Baramoda Family a una excursión, porque aunque volvamos a la rutina, no tenemos que perder de vista pues esas pequeñas escapadas que nos van a sacar del agobio inicial. Estamos yendo a las bodegas Vivanco, unas bodegas donde hay muchísima cultura del vino, unas bodegas muy conocidas que resulta que buena parte de mi familia ya las había visitado, pero hoy estamos yendo a la Baramoda Family junto con mi hermano Javi y mi sobrino, y la idea que llevamos es ir mostrándoos un poco todo lo que vamos a aprender y todo lo que vamos a hacer con el vino. Y diréis, pero vino y con los niños. Bueno, pues eso es lo que me sorprendió a mí y por eso también me parece un plan interesante, porque es una bodega que hace planes específicos, los vamos a ver luego, para niños. Así que por eso vamos adultos y jóvenes, y es una propuesta que os hacemos por si algunos sois amantes del vino y tenéis hijos y os parece un imposible combinar las dos. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Stuck in a song. Ya hemos llegado aquí a Vivanco, como podéis observar. La primera actividad que tenemos programada es una gincana infantil. A mí una de las cosas que más me gusta del vino, por decirlo de alguna manera, es las viñas. O sea, me encanta caminar entre viñas y espero que podamos hacer esto hoy. Lo que vamos a hacer es un curso práctico para jóvenes enólogos, para que sepáis mucho, mucho acerca del vino. Antes de nada, nos tenemos que presentar. Vamos a ver la planta de donde salen las uvas, la vid. Quiero que busquéis 6 piedras que sean como estas. ¿Has encontrado, Leo? San... Ya están todas. Prensa. ¿Las uvas van sueltas o van todas juntas? Van juntas en un racimo, ¿no? Pues como vamos a ir nosotros, ¿qué os parece? Ahora estamos yendo como si fuéramos un racimo a la prensa. El mosto se podía hacer o bien con la prensa o bien pisándola, ¿no? Pues nosotros lo vamos a hacer pisando, ¿qué os parece? ¡Listos! ¡Ya! Vamos a hacer un juego de los olores para que ellos distingan los diferentes tipos de aromas. Tenemos que sentir solo el olfato con esta antigüedad que nos han puesto. No, niño, yo no soy tu papá. Niño, vete. Colonia picante. Como a quemado, como a tronco quemado. Acertará Belén. Humo, ¿ves? Es algo orgánico, centrada, ahumado, he dicho, algo quemado. Esto es para que puedas oler todos los aromas que puede tener el vino. Seguimos con la gincana de los niños. Tienen que encontrar aquí entre las barricas unos papeles blancos que tienen un mensaje secreto que tienen que descifrar. Vamos a ver si lo encuentran. Gira, anda, 30 pasos a la derecha. Y vamos a comer mosto. A ver qué tal está. ¿Quieres probar? Vale, primero, primero. ¿No quieres? Te voy a probar un poquito del mío. ¿Qué te estás disfrazando? De la que estaba en el campo. There is something I need to say to all those passing by. Una cosa que yo no sabía sobre el vino, ¿vale? Era que las uvas, yo me preguntaba, pero para hacer las uvas, ¿con qué los pachurran? Porque con la mano no lo podían hacer, ni con una batidora. Entonces lo meten en una prensa, ¿no? Que es como una bañera de piedras y encima hay como un palo. Lo que hacen es como espachurrarla un poco y luego la meten como en unas barricas, las dejan como unos días para que el vino se haga del todo como vino. Yo he aprendido que si tú pones un poco de levadura, bueno, levadura, una cosa que tiene un poco de unos bichitos chiquitines que se comen el azúcar y la convierten en alcohol, entonces echamos también un poco de azúcar, un poco de agua hirviendo, ¿no? Se puede convertir en un gas CO2. Puedes ponerle un globo para ver que no es mentira, y al final el globo se ha puesto así y dentro del globo está el gas y abajo está el alcohol. El mosto es más azucarado y el vino es menos azucarado. El vino lo echaban en una máquina
y la máquina le una fuente de vino, pues le transportaba a una botella. Estamos aquí, que hemos terminado la primera parte de la excursión del día de hoy, que ha sido la gincana de los niños, y ahora vamos a hacer la actividad especial para los padres, que es visitar los viñedos, la bodega. Y la verdad es que los niños están muy bien porque tienen una zona abajo que pueden hacer manualidades, les han regalado un puzzle para colorear, así que yo creo que los vamos a dejar ahí a todos y vamos a dedicarnos los padres a disfrutar también un poco y aprender sobre la cultura del vino. ¿Y qué tal me veis con este gorro? Se van a quedar aquí mientras los papás vamos a ver la excursión de los papás. Adiós, chicos, que lo paséis bien. Bye. Luego nos vemos, a ver qué habéis hecho de manualidad, Me enseñáis luego, ¿vale? Nuestra visita al viñedo comienza precisamente en el viñedo, y algo que me ha encantado y he entendido hoy bastante bien es por qué tiene esa denominación de origen Rioja. Entre otros factores, el factor de la localización es muy importante, ¿no? Nos han explicado cómo aquellos montes de allí son un poco barrera del clima atlántico y cómo los montes que están justo al otro lado hacen un poco de barrera con el clima continental. La presencia también del río Ebro ha ayudado muchísimo al tema del suelo, de que haya piedras que drenen bien el agua y la viña pues tenga la cantidad de agua necesaria, que no es mucha, ¿no?, sino que es la suficiente pero que no esté encharcada. Si llego a venir aquí a las 8 de la mañana y con mis zapatillas deportivas, me cojo ahora y me pongo a dar vueltas por estos viñedos tan a gusto, Algo que me ha llamado mucho la atención de lo que nos han explicado, que nunca me lo había planteado, la verdad, es que la uva, si os fijáis, tiene por encima como una especie de polvillo blanco, y que ese polvillo blanco es la levadura que hace que luego fermente la uva. A veces piensas que puede ser polvillo del campo, ¿no? Pues no, pues que sepáis que es la levadura. Igual esto lo sabíais todo el mundo, pero yo lo he aprendido hoy aquí en Vivanco. Bueno, venimos de los viñedos y estamos entrando en la sala de fermentación. Están lo que se denomina tinos, que son esa especie de contenedores que son de roble francés. Cada uno de los tinos tiene 16.000 litros de vino, y aquí es donde el vino se fermenta y empieza a coger esos aromas que luego van caracterizando también al vino. Hasta aquí nos han estado explicando todo el proceso de fermentación del vino, que es impresionante. O sea, hay tantas palabras técnicas, tanta información, que me resulta imposible transmitiros. Por eso tenéis que venir aquí para que os lo explique, pero es súper interesante. Ahora vamos a pasar a la zona de crianza, donde una vez fermenta el vino empieza el proceso de crianza, que es cuando termina como de coger su forma y su aroma y su... Vamos. Estamos ahora en la sala de las barricas, que es impresionante. Nos han dicho que hay entre 4.000 y 5.000 barricas en roble francés y roble americano, y nos han dicho que está inspirado en un templo egipcio, y esta es la zona donde el vino está en proceso de crianza, digamos, está simplemente restando, ¿no?, esperando a ser embotellado. Y más ahí al fondo tienen de hecho las botellas donde luego este vino se pasa a embotellar. Bueno, bueno, ¿qué hacen aquí los chiquis? ¿Queréis estar más rato aquí jugando? Sí, un poquito más. Bueno, ya que los chiquis se están pasando también ahora, nos hemos dejado un rato más, nos vamos a venir los padres a tomarnos un vinito. ¿Esto cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer esto? Luego se huele, ¿no? Y luego se bebe. Qué rico, qué suave, ¿no? ¿Qué cosa dice la tía ya? Tiene tanta polla. Un poco con tetilla, es mi segunda copa de vino. Muy rico todo, todo muy delicioso. Pues sabe a plátano, a agua, a maricoque por ahí, en caos. Bueno, ahora vamos a la parte que nos apetece un montón también, porque ya sabéis, cuando uno viene aquí a La Rioja es beber y comer, entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí en las bodegas también pues nos apetece disfrutar de la gastronomía de aquí, así que disfrutar con nosotros. Nos acaban de decir lo que va a ser el menú para los niños, un menú infantil con macarroncitos. ¿Cómo has dicho que se me ha olvidado? Croquetitos, el vino y croquetitas y heladito y algo más. Macarrón, filete y helado. A los mayores, patatas a la riojana, con chorizo, bacalao y cordero. Y nada, japonés, Dios mío. ¿Qué te pareció las patatitas? Excelentes, la verdad, que acompañadas con un buen vino. Las quintillitas también, para darte ese toque ahí y sudar un poquito. Anda que pique con las con el pan y patatitas. Todo, qué buena pinta, qué rico. Ahora vamos
vamos a pasar postre, tortilla, que vamos a tomar una torrija y un helado de frambuesa, un helado de vino. Riquísimo. Sabe a vino. Saca más. Quería. Concluimos que hemos comido alucinante, qué rico todo, la comida, el vino, muy a gusto, la verdad. Aunque os parezca increíble, esto es cierto, se ha ido Nacho, mi hermano, a dormirse un rato al coche. Madre mía. Estoy aquí yo mirando cómo juegan los chiquis en la uva. Luego vamos a ver rápidamente lo último que nos queda ver aquí, que es el museo. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Vamos a enseñaros el museo, a ver qué tal os gusta. Vamos a ver qué cosas hay interactivas también para que los niños puedan seguir entretenidos, que no sea solo para los padres, sino que ellos también se diviertan, porque de eso se trata, ¿no? Y vienen ahora ya Nacho y mi hermano, que han dormido su siestita. ¿Estáis listos para el museo? Por favor, que empiece. Que empiece ya. Después de ver este primer vídeo, nos han explicado que recibió en el 2007 un premio, el premio Ulises de la UNESCO, al mejor museo del vino del mundo. Es un homenaje, digamos, a la cultura del vino en general. Vamos a seguir viendo. Tú estás muy activo, ¿no? Sobrada, es una pasada. Venga, vamos, viva. Nos dejamos un poquito aquí jugar y luego venimos, ¿vale? Seguimos con la ruta a los mayores. Por aquí a lo largo del museo hay estas etiquetas en las que te explican también la historia para los niños. Esta es un poco la evolución de la botella cuando ya se empezó a utilizar vidrio hasta la botella de vidrio. Es la única que está llena. Y ahora estamos viendo cómo se hacen los cortes. Estamos aquí en la parte del museo y me sorprende que hay cuadros de autores súper conocidos. Warhol, Miró, Lichtenstein, Picasso también aquí, y Sorolla, que me ha hecho mucha gracia como tiene los ojuelos, este señor, que se ve que ha vivido bastante vino. Impresionante, ¿no? ¿Cómo nos ha explicado todo? Sí. Le vamos a dar un aplauso a Raquel. Vale. Oye, vale. Ha sido una pasada. Hemos hecho tres carreras, ¿no? Hemos quedado más o menos tres carreras en un día, porque hemos aprendido la tira de vino, de los oficios en torno al vino. Me ha parecido súper bonito. Los vídeos del museo, me ha extrañado muchísimo cómo los críos han entrado al trapo. Se han enganchado mucho los críos. Y la comida también, no se nos olvide. Pedazos de comida, ¿eh? Bueno, o sea, podíamos haber estado más horas viendo el museo. Otra cosa importante, para ver el museo hace falta un guía. O sea, no tiene nada que ver cuando hemos ido a museos y nadie te explica nada y te lees un poco lo que pone, a que una persona que sepa de lo que estás viendo te lo explique. Completamente de acuerdo. Adiós, hasta siempre, Briones. Ahora estamos ya volviendo. Vamos a hacer un karaoke con canciones que dice Nacho que van a ser canciones relacionadas con el vino, ¿no? Vamos a ver con qué nos sorprende. Hay que averiguar la canción. Esto me suena a la época de mis padres. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. ¿Esta la conozco yo o no? A todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Y en un taxi, en camino al club. A ver, otra. Hay pistola que descargada se me dispara. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. ¡Ole! Era ya tarde en la fría noche. Vamos a chupar toda la canción hasta que llega vino. A ver. El vino rojo que me hará recordar. Las canciones de vino son un coñazo. Son horrorosas. Yo te miro, tú me miras. Hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy, ese parón que hemos hecho en mitad del curso escolar, que estamos ya como un poco estresados para no estresarnos. Hay que seguir haciendo excursiones. Esta es una propuesta que os hemos hecho a la Palamoda Family, aquellos que queráis viajar con vuestros hijos, algo divertido, entretenido. Ya sabéis que si os gusta, le dais unos cuantos deditos para arriba, os dejaré por aquí otros vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!